como primer tema que nosotros decidimos pues para esta rueda de prensa fue el tema internacional. En este tema internacional tenemos que destacar, por supuesto, la agresión que estamos sufriendo, tanto como pueblo, como gobierno, de parte del imperialismo norteamericano. Las últimas medidas que el gobierno norteamericano ha implementado a través de estos decretos últimos, que tienen su base en una ley del 2014, de diciembre del 2014, que es la que va a fundamentar legalmente todos los decretos que se han desarrollado desde el año 2014. Ahora, en este último decreto se está desarrollando una política realmente ya de cerco, de impedir, por ejemplo, que las navieras traigan la materia prima, y eso, por supuesto, provoca un desabastecimiento y problemas en la producción industrial, de manera que se comienzan a cerrar industrias en Venezuela debido a este bloqueo. Esto significa que el gobierno, que está consciente de esta situación, porque todo constantemente lo está denunciando, no ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar ese bloqueo. Uno de los problemas que tenemos realmente es que el gobierno no responde sino verbalmente, y no responde con medidas contundente para superar este bloqueo. Solamente se ha ido desarrollando una política, por lo menos a nivel de decreto, para desarrollar la producción agrícola y producción fundamentalmente para la comida, es decir, para mantener el abastecimiento de los CLAP, etcétera, que por otro lado parece que hay una reserva hasta diciembre de los CLAP que necesitamos para hasta esa época. Ahora, esto significa que el gobierno por fin está tomando algunas medidas, pero no con la suficiente velocidad y contundencia que necesitamos. Necesitamos realmente, ante la posible crisis que se avecina de alimentos, necesitamos unas acciones mucho más profundas. Por otro lado, el pueblo venezolano tiene que estar consciente de que nosotros estamos sometidos a esta agresión imperialista y es necesario movilizar a la población en relación a eso, a estar en contra, pues, del imperialismo norteamericano, y lograr realmente un frente antiimperialista que nos permita entonces mantener movilizado a la población. Por otro lado, dentro de todo lo que es la política salarial y la política obrera, pues, del gobierno venezolano, hemos notado que a través del Ministerio del Trabajo se está desarrollando una política antiobrera a través de todo lo que son estos decretos y estatutos que se han venido aplicando. A nivel de la clase obrera, pues, hemos observado que hay una política antiobrera, además que favorece a los sectores del capital. Esto nosotros lo hemos ido denunciando a través de una serie de concentraciones que hemos hecho en frente del Ministerio del Trabajo, y para el jueves 22 de agosto, una movilización que a través del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora se ha convocado, además que nosotros estamos para participar también. Esta es una concentración que tiene como objetivo, primero, denunciar la política antiobrera del ministro Piñate, que parece que se ha especializado, pues, últimamente en darle golpes a la clase obrera, y además ha impedido y no ha querido, pues, recibir a la Junta Directiva del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, pues se lo ha dicho, pues, realmente en forma reiterada. Pero nosotros vamos a insistir en esto, y nosotros queremos que, primero, que se nos reciba, y segundo, que es necesario alertar a la clase obrera, y por eso estamos haciendo estas movilizaciones, de que se está desarrollando una política antiobrera, y que en una situación como esta, donde la crisis económica, que además está encuadrada dentro del marco de una crisis internacional del capitalismo, y por otro lado, la disminución o el deterioro de la hegemonía norteamericana en el mundo entero, porque los poderes de Rusia y China, por ejemplo, han estado en ascenso, y eso ha deteriorado un poco los espacios de negocio de los Estados Unidos en América Latina, sobre todo porque China y Rusia ahora son inversores en América Latina, sobre todo en Brasil y en Argentina, pues. Eso ha provocado también que los Estados Unidos hayan tenido que desarrollar una contraofensiva que aparentemente se les está acabando actualmente, porque el gobierno de Macri acaba de sufrir un revés, porque ganó el kirchnerismo en estas últimas elecciones, y parece que aquella ofensiva que había desarrollado el imperialismo norteamericano, sobre todo los capitales internacionales,
que habían logrado un espacio en Argentina y otro en Brasil, parece que comienza una reversión en esto según lo que acaba de ocurrir en Argentina. Esto, por supuesto, ha puesto al imperialismo norteamericano en alerta, ya que sus empresas, las empresas transnacionales que han logrado una gran concentración de capital, y la gran concentración de capital de las empresas significa que los gobiernos que producen esas empresas son gobiernos que podrían llegar a ser fascistas en una oleada en América Latina en vista de la incapacidad que tiene el imperialismo norteamericano de lograr el control total de América Latina. Por eso es que la ofensiva del capital actualmente puede transformarse en una ofensiva fascista y pueden haber desarrollos mucho más violentos contra la población, contra el pueblo latinoamericano, sobre la base de conquistar gobiernos dictatoriales, que todavía no ha ocurrido, pero es un peligro y una alerta que tenemos que hacer, porque esa concentración de capitales y esa lucha que existe actualmente por el control del mundo entre esos dos grandes poderes hace que sea América Latina uno de los centros fundamentales de disputa actualmente. Vemos entonces cómo América Latina en este momento se transforma en esa lucha pues entre los dos poderes, que puede llegar a ser una confrontación un poco más profunda desde el punto de vista militar. En Venezuela nosotros tenemos que estar realmente alerta en esta situación, porque Venezuela representa realmente un foco importante en América Latina, sobre todo por las reservas estratégicas que nosotros tenemos desde el punto de vista de petróleo y el resto de los minerales, incluyendo el oro, y eso forma parte pues, de las necesidades reales que tiene el imperialismo para la confrontación a nivel internacional. Hay un alto costo de la vida que se disparó pues, en esta semana, que ha sido realmente ya imposible pues, soportar por el pueblo venezolano. Es necesario tomar conciencia de que este nuevo aumento, esta nueva escalada de precios, está también vinculada a todo el deterioro que existe dentro del capitalismo dependiente que estamos sufriendo, que está en crisis en Venezuela, y se ha manifestado realmente por ese incremento de los precios que ha empobrecido a la población trabajadora, mientras que los salarios siguen manteniendo el mismo estado. O sea, nosotros de mayo tenemos un incremento de 40.000 bolívares en el salario mínimo y 25.000 bolívares de bono, pero eso ya no alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevo. El cartón de huevo ahorita está costando 44.000 bolívares a 50.000 bolívares. Eso significa que está por encima del salario mínimo. Esto es inaceptable, sobre todo que el gobierno parece que no toma en cuenta esta situación y no habla, inclusive el presidente de la República, cada vez que habla, no habla de la crisis interna ni habla del salario. Solamente parece que tuviéramos un país que no estuviera ocurriendo absolutamente nada, y el presidente de la República no toma ninguna medida importante y no dice realmente, no se refiere a la crisis. Lo que hace es denunciar que la política de cerco que tiene el imperialismo norteamericano nos está afectando, cosa que es cierta, pero él, que está consciente de eso, no toma ninguna medida para contrarrestar las medidas del imperialismo. Por ejemplo, ¿por qué si las relaciones internacionales se basan en la reciprocidad, por qué si se nos expropian a Citgo y todo lo que significa Citgo como ingreso para el país, por qué el gobierno no, por ejemplo, expropia a la Procter & Gamble? Es decir, la reciprocidad internacional es esa. Si usted me expropia allá mis empresas, yo les expropio las suyas aquí. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno en materia de política internacional. Eso está muy bien determinado en todo lo que es la Carta de las Naciones Unidas, que se basa en la reciprocidad. Y eso hay que tenerlo consciente, y es necesario que el pueblo venezolano tenga consciente de eso. Que es que ellos no tienen derecho, como muchas veces en los medios de comunicación vemos, que ellos primero que tienen derecho a sanción. O sea, porque todos los anclas hablan de sanciones. No, eso son medidas coercitivas, unilaterales e ilegales, porque están fuera del marco de la política internacional. Además, eso significa que están aplicando sus leyes internas de su territorio en el resto del mundo. Ellos no tienen derecho a la extraterritorialidad de la aplicación de sus leyes. Ellos tratan, por supuesto, como imperialismo, montar una estructura jurídica mundial que se decide en Washington, en el Congreso norteamericano. Inclusive, esa ley que por la cual se rigen todos esos decretos, que fue construida por el gobierno, por el Congreso norteamericano en diciembre de 2014, esa ley fundamenta a todos los decretos, y es una ley ilegal. Es una ley ilegal porque es una ley extraterritorial.
es como la ley Halliburton contra Cuba. Es decir, ellos aplican un bloqueo ilegal, pues, y eso es importante decirlo, y el gobierno tiene que estar consciente de que como medida de reciprocidad y tiene que expropiar las empresas norteamericanas que están en este país, por lo menos por el mismo monto de la CIDGO. Si la CIDGO son 10 mil millones de dólares, tiene que expropiar empresas aquí en Venezuela por 10 mil millones de dólares y tiene que congelar todos los activos bancarios que tengan esas empresas en Venezuela, así como lo hicieron allá. Eso es la reciprocidad internacional. Por eso que es importante hacer este llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que actúe y defina de una vez por todas su política antiimperialista, porque podemos decir a nivel verbal que somos antiimperialistas, pero si ese antiimperialismo no se ejecuta sobre la base de la reciprocidad, porque no le estamos pidiendo nada, no le estamos pidiendo una cosa distinta, no, reciprocidad que es perfectamente legal. Si no, léanse la Carta de las Naciones Unidas, ahí es donde se basa toda la reciprocidad internacional y toda la relación entre los Estados.